Prepárate para un viaje épico por las maravillas de Ecuador. Desde las vibrantes calles de Guayaquil hasta las majestuosas cumbres de Chimborazo, te llevaré por un recorrido que capturará la esencia y belleza de este increíble país. ¿Quieres descubrir lo mejor de Loja, Quito, Cuenca y Manabí? Este es el vídeo que no te puedes perder. Quédate hasta el final, porque lo que verás te dejará sin palabras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para más aventuras inolvidables por Ecuador y el mundo. Bienvenidos a un viaje fascinante por la provincia de Loja, un rincón lleno de encanto y diversidad en el sur de Ecuador. Desde sus majestuosas montañas hasta los valles fértiles, Loja nos invita a sumergirnos en su rica historia, vibrante cultura y paisajes cautivadores. Descubre con nosotros los secretos de esta tierra, donde la música llena el aire, la arquitectura colonial cuenta historias antiguas, y la naturaleza despliega su esplendor. Prepárate para explorar la cuna de artistas y canciones y dejarte llevar por la magia de la provincia de Loja. La ubicación geográfica única de la provincia de Loja. Situada en el extremo sur de Ecuador, esta joya se encuentra estratégicamente limitando al norte con la provincia de Azuay, al sur con el hermoso país vecino, Perú, al este con Zamora Chinchipe y al oeste con El Oro. Esta posición geográfica le otorga a Loja una diversidad única, desde las tierras bajas del río Catamayo hasta las altas cumbres de la cordillera de Chilla. Imagina recorrer paisajes cambiantes, desde las riberas del río Zamora hasta las cumbres de las montañas. Cada rincón de esta provincia revela un nuevo capítulo en su historia natural. Prepárate para explorar la belleza que emerge de esta ubicación privilegiada. Nuestro viaje por Loja nos dirige a su vibrante corazón, la ciudad de Loja, que también funge como su capital. Esta ciudad, rica en historia y cultura, nos recibe con calles empedradas y plazas llenas de encanto colonial. Aquí, la arquitectura antigua se fusiona con la energía moderna, creando un escenario fascinante para explorar. La capital no solo es un centro administrativo, sino también un epicentro cultural, educativo y artístico. Hogar de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, esta ciudad ha sido la cuna de numerosos artistas y músicos reconocidos en todo Ecuador. Desde el bullicio de sus mercados hasta la serenidad de sus plazas, la ciudad de Loja nos invita a descubrir los tesoros que guarda en cada rincón. Vamos a sumergirnos en la vitalidad de la capital de la provincia de Loja. Los matices climáticos que caracterizan a la provincia de Loja. Esta tierra diversa nos ofrece una amplia variedad de climas, desde las cálidas tierras bajas hasta las frescas altitudes de la montaña. En las tierras bajas, la influencia tropical se hace sentir, con temperaturas que brindan un cálido abrazo y paisajes salpicados de vegetación exuberante. A medida que ascendemos a las alturas, nos sumergimos en climas templados y frescos, ideales para quienes buscan escapar del calor tropical. Esta diversidad climática no solo crea un espectáculo visual cambiante, sino que también contribuye a la riqueza ecológica de Loja. Explorar esta provincia es sumergirse en una paleta de climas que resalta la versatilidad de su paisaje. Nuestro viaje nos lleva ahora a las orillas del majestuoso río Zamora, una de las joyas acuáticas que serpentea de Loja. Este río, con su curso sinuoso, no solo es una fuente vital para las comunidades locales, sino que también es un testigo silencioso de la rica historia y biodiversidad que caracteriza a esta región. Las aguas del Zamora dan vida a las tierras que acarician, creando un paisaje fértil que ha sido testigo de culturas ancestrales. A medida que nos adentramos en sus orillas, descubrimos la importancia cultural y económica que el río tiene para los habitantes de Loja. La provincia de Loja se ilumina con festivales que celebran su rica cultura y tradiciones. Cada año, la región se llena de color, música y alegría durante eventos que atraen a locales y visitantes por igual. Uno de los festivales más destacados es la Fiesta de la Virgen del Cisne, una celebración religiosa que reúne a miles de devotos que recorren kilómetros para expresar su fe y devoción. Las calles se llenan de procesiones, música y danzas, creando una atmósfera única que refleja la identidad religiosa de Loja. Otro evento imperdible es el Festival Internacional de Artes Vivas, que trasciende fronteras para presentar una amalgama de expresiones artísticas. Desde teatro hasta danza y música, este festival convierte a Loja en un escenario global donde artistas de diferentes partes del mundo comparten sus talentos. En cada rincón de Loja,
los festivales ofrecen una experiencia única que va más allá de lo visual y auditivo, sumergiéndonos en la vitalidad y espiritualidad que caracteriza a esta provincia ecuatoriana. Sigamos disfrutando de la fiesta en Loja. Ahora, descubrimos la espléndida arquitectura colonial que adorna las calles de Loja. Cada rincón de la ciudad nos cuenta una historia de épocas pasadas, donde la influencia española dejó una huella arquitectónica imponente. Plazas empedradas, iglesias majestuosas y edificaciones con detalles ornamentales nos transportan a un viaje en el tiempo. La Catedral de Loja, con su imponente presencia, se erige como un testimonio visual de la historia religiosa de la región. Mientras caminamos por el centro histórico, nos encontramos con casas señoriales y balcones de hierro forjado, elementos distintivos de la época colonial. La arquitectura colonial no solo es un deleite estético, sino también un recordatorio tangible de la riqueza cultural que ha evolucionado en Loja a lo largo de los siglos. Cada calle emana un encanto nostálgico que invita a perderse entre sus construcciones y a explorar la herencia colonial que ha perdurado en el tiempo. Nuestra aventura nos lleva ahora a la maravilla natural que es el Parque Nacional Podocarpus, un tesoro ecológico que se extiende por la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Este parque, nombrado en honor a los majestuosos árboles de Podocarpus que lo pueblan, ofrece a los visitantes una experiencia única de inmersión en la biodiversidad de los Andes. En Podocarpus, los senderos serpentean a través de bosques nublados y páramos, revelando una diversidad asombrosa de flora y fauna. Orquídeas exquisitas, aves coloridas y cascadas serenas son solo algunas de las maravillas que aguardan a aquellos que se aventuran en este paraíso natural. Este parque no solo es un refugio para la vida silvestre, sino también un lugar para la investigación científica y la conexión con la naturaleza. La diversidad de ecosistemas que coexisten en Podocarpus es un testimonio de la riqueza natural que Loja cuida y protege. Nuestro siguiente destino nos lleva a la Reserva Biológica Buenaventura, un santuario de conservación que encapsula la biodiversidad excepcional de la provincia de Loja. Esta reserva, administrada por la Fundación Jocotoco, se ha convertido en un modelo de éxito en la preservación de ecosistemas únicos. En Buenaventura, nos sumergimos en la selva tropical del sudoeste ecuatoriano, donde la diversidad de aves tropicales deslumbra a los observadores de aves y naturalistas por igual. Es hogar de especies amenazadas, como el cóndor de la selva y el mono aullador, que encuentran refugio en este paraíso verde. El compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental también brilla en Buenaventura. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la flora y fauna de la región, así como contribuir a los esfuerzos de conservación. Al explorar la Reserva Biológica Buenaventura, nos embarcamos en un viaje que no solo deleita nuestros sentidos, sino que también nos inspira a proteger y preservar la increíble diversidad biológica que Loja tiene para ofrecer. Loja no estaría completa sin sumergirnos en su deliciosa y diversa gastronomía. Esta provincia ecuatoriana ofrece un festín de sabores que reflejan la riqueza cultural y la influencia de ingredientes locales. Comencemos nuestro viaje culinario con la tradicional mote pillo, un platillo emblemático de la región que combina maíz cocido con huevo y otros ingredientes para crear una explosión de sabores. Los tamales lojanos también son una delicia imperdible, envueltos en hojas de plátano y rellenos de carne sazonada. Los amantes del dulce encontrarán placer en los suspiros lojanos, pequeñas delicias que despiertan el paladar con su mezcla de merengue y nueces. Y para cerrar con broche de oro, el bizcocho de Loja es un pastel esponjoso que deleitará a aquellos con gusto por los postres. Pero la gastronomía lojana va más allá de los platos tradicionales, la fusión de ingredientes locales con técnicas modernas da vida a creaciones culinarias únicas. En cada bocado, descubrimos la pasión y dedicación de los chefs locales que trabajan para resaltar los sabores auténticos de Loja. Adentrándonos en la economía de Loja, descubrimos un componente vital que impulsa la prosperidad de la provincia, la agricultura. Los fértiles valles y montañas de Loja han propiciado un entorno propicio para la producción agrícola, convirtiéndola en un pilar fundamental de su economía. Los campos de maíz, arroz, caña de azúcar y café pintan el paisaje agrícola, evidenciando la diversidad de cultivos que prosperan en esta tierra. Los agricultores locales, con técnicas tradicionales y sostenibles, cultivan productos de alta calidad que abastecen tanto a la comunidad como a mercados más amplios. Destaca la producción de café, donde las plantaciones de café arábigo brindan granos aromáticos que capturan la esencia misma de la región. Este producto no solo se ha convertido en un distintivo de Loja,
sino también en un motor económico que genera empleo y sustento para muchas familias. La economía agrícola de Loja no solo es una fuente de ingresos, sino también un lazo estrecho con la identidad y la tradición de la provincia. A medida que exploramos los campos dorados y los huertos frutales, comprendemos la importancia vital que la agricultura tiene en el tejido económico y cultural de Loja. En las profundidades de la provincia de Loja, encontramos una joya única que preserva la riqueza cultural y la herencia de los pueblos originarios, la reserva étnica. Esta reserva es más que un espacio geográfico, es un testimonio vivo de la diversidad étnica que ha marcado la historia de Loja. Hogar de comunidades indígenas como los Araguros, la reserva es un espacio donde las tradiciones ancestrales se mantienen vivas. Los Araguros, conocidos por su destreza artesanal y su profundo respeto por la naturaleza, comparten su legado a través de danzas, tejidos y rituales que han pasado de generación en generación. La reserva étnica se convierte así en un escenario donde los visitantes pueden sumergirse en la autenticidad de la cultura indígena. El paisaje de la reserva también es un testigo de la relación armoniosa entre estas comunidades y la naturaleza circundante. Bosques, montañas y ríos son parte integral de la vida y las creencias de los habitantes, creando un equilibrio que resuena en la esencia misma de la reserva. Nuestro periplo por Loja nos lleva ahora a descubrir las maravillas naturales que adornan su geografía, las impresionantes cascadas que salpican este rincón del Ecuador. Loja es hogar de cascadas majestuosas que descienden desde las alturas, creando espectáculos de belleza indescriptible. Entre ellas, destaca la cascada de San Vicente, un regalo visual que se precipita con fuerza en medio de la exuberante vegetación. Otra joya natural es la cascada El Chorro, cuyas aguas cristalinas se deslizan por las rocas formando una cortina acuática que cautiva a quienes se aventuran a contemplarla. Cada una de estas cascadas tiene su propia personalidad, su propio murmullo que narra historias de la naturaleza. Estas caídas de agua no solo son un deleite visual, sino también refugios naturales que ofrecen paz y serenidad. Los senderos que llevan a estas cascadas nos invitan a explorar la biodiversidad que las rodea, creando una experiencia completa de conexión con la naturaleza. Ahora a uno de los tesoros ocultos de Loja, el idílico Valle de Vilcabamba. Conocido como el Valle de la Longevidad, este rincón pintoresco se encuentra enclavado entre montañas y valles, ofreciendo un paisaje que evoca serenidad y bienestar. Vilcabamba ha ganado reputación por ser una de las regiones con mayor longevidad en el mundo. Sus habitantes, conocidos como vilcabambenses, han capturado la atención de estudios científicos debido a su calidad de vida excepcional y la longevidad de muchos de sus residentes. Además de su fascinante conexión con la salud y la longevidad, el Valle de Vilcabamba cautiva por sus paisajes verdes, senderos que serpentean entre campos y la tranquilidad que parece impregnar el aire. Explorar Vilcabamba es sumergirse en un ambiente de paz, donde el tiempo parece transcurrir de manera diferente. Ya sea disfrutando de sus senderos para caminar, degustando productos locales en sus mercados o simplemente absorbiendo la atmósfera relajada, Vilcabamba es un rincón único que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la naturaleza y el bienestar humano. Loja nos conduce ahora a la majestuosa cordillera de Chilla, una cadena montañosa que se erige como guardiana de los secretos naturales de esta región ecuatoriana. La cordillera de Chilla se extiende a lo largo de la provincia, ofreciendo un paisaje montañoso que deja una impresión duradera. Con picos que se elevan hacia el cielo y valles profundos que se entrelazan entre las elevaciones, esta cordillera es un testimonio visual de la fuerza y la grandeza de la naturaleza. La biodiversidad que habita en estas alturas es asombrosa. Aves coloridas revolotean entre los árboles, mientras que flora única se aferra a las laderas de las montañas. La cordillera de Chilla es un santuario natural que alberga una riqueza de vida silvestre, contribuyendo a la biodiversidad global de Loja. Explorar esta cordillera es sumergirse en un mundo de vistas panorámicas y una conexión íntima con la tierra. Senderos que serpentean a través de bosques nublados y miradores que ofrecen panorámicas impresionantes hacen que la experiencia sea inolvidable. Sumergiéndonos en el corazón creativo de Loja, descubrimos la riqueza de sus artesanías, un legado que fusiona habilidad, tradición y expresión artística. En los talleres locales, artesanos expertos dan vida a piezas únicas que reflejan la identidad cultural de la provincia. La artesanía en Loja abarca una amplia gama de formas, desde tejidos exquisitos hasta cerámica intrincada. Los Araguros, en particular,
son reconocidos por sus habilidades en la elaboración de joyería de filigrana, una técnica que ha pasado de generación en generación, creando piezas de belleza temporal. Los mercados y ferias artesanales de Loja son tesoros para aquellos que buscan piezas auténticas. Aquí, entre colores vibrantes y texturas cautivadoras, cada obra cuenta una historia. Los visitantes tienen la oportunidad de no solo admirar, sino también llevar consigo una parte de la cultura local. La artesanía en Loja no solo es una expresión estética, sino también una conexión palpable con la historia y la identidad de la provincia. A medida que exploramos estos talleres y mercados, nos sumergimos en un mundo donde la creatividad y la tradición se entrelazan de manera armoniosa. Bienvenidos a Manabí, un rincón cautivador en la costa de Ecuador que combina la riqueza de su historia, la diversidad de su naturaleza y la calidez de su gente. Con sus kilómetros de playas doradas, ciudades llenas de encanto y ecosistemas variados, Manabí se erige como un destino fascinante para aquellos que buscan explorar la autenticidad y la belleza de la región costera ecuatoriana. La provincia de Manabí se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, ofreciendo no solo paisajes de ensueño, sino también una rica herencia cultural. Desde las animadas ciudades costeras como Manta y Bahía de Caráquez hasta los rincones naturales protegidos como el Parque Nacional Machalilla, Manabí te invita a descubrir una mezcla única de tradición y modernidad. Sumérgete en las aguas cristalinas de sus playas, donde la suave brisa marina se mezcla con la vitalidad de la vida marina. La provincia también alberga reservas naturales como la Isla de la Plata y el Bosque Húmedo Chocó, lugares donde la biodiversidad alcanza su máxima expresión. Manabí no solo es un destino para los amantes de la naturaleza, sino también para aquellos que buscan la hospitalidad de sus habitantes. La calidez y la amabilidad de la gente manabita te harán sentir como en casa, mientras te sumerges en la riqueza cultural que define a esta región. Prepárate para una experiencia única donde la costa, la historia y la hospitalidad se entrelazan para ofrecer un viaje inolvidable. Bienvenidos a Manabí, donde cada rincón cuenta una historia y cada paisaje te invita a explorar. Manabí se encuentra en la costa del Pacífico, limitando al norte con las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Cháchilas, al este con las provincias de Pichincha y Los Ríos, al sur con la provincia de Guayas, y al oeste con el Océano Pacífico. La capital de la provincia es Puerto Viejo, una ciudad que combina la modernidad con un rico patrimonio histórico. Manabí es conocida por sus extensas playas y balnearios, como Crucita, San Jacinto, San Clemente y Canoa, que atraen a turistas y amantes del sol y la playa. Puerto López es una encantadora localidad costera ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador. Puerto López se encuentra en la costa central de Ecuador, a orillas del Océano Pacífico. La pesca es una parte integral de la vida en Puerto López. El puerto es conocido por su flota de embarcaciones pesqueras que realizan actividades de pesca artesanal. Puerto López se ha convertido en un destino turístico popular, especialmente como punto de partida para explorar la cercana Isla de la Plata y el Parque Nacional Machalilla. La región alrededor de Puerto López es famosa por ser uno de los mejores lugares en Ecuador para el avistamiento de ballenas jorobadas durante la temporada de reproducción. La playa de Puerto López es un lugar ideal para relajarse, disfrutar del sol y explorar las opciones de deportes acuáticos. Puerto López se encuentra cerca de áreas marinas protegidas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad marina. Manta es una ciudad portuaria ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador. Manta es un importante puerto marítimo y comercial en la costa ecuatoriana, lo que contribuye a su relevancia económica. Conocida como la capital del atún, Manta destaca por su activa industria pesquera y atunera, siendo uno de los mayores centros de procesamiento de atún en América Latina. Manta cuenta con hermosas playas, como el Murciélago y San Lorenzo, ideales para relajarse, practicar deportes acuáticos y disfrutar del sol. Reserva Ecológica Pacoche, ubicada cerca de Manta, esta reserva ofrece senderos para la observación de flora y fauna, incluyendo monos aulladores y una amplia diversidad de aves. Manta es sede de eventos deportivos náuticos y de surf, atrayendo a entusiastas de los deportes acuáticos. Con su combinación de industria pesquera, hermosas playas y una rica cultura, Manta se destaca como un punto importante en la costa ecuatoriana. San Vicente, se encuentra en la costa de Ecuador, en la provincia de Manabí, cerca de ciudades importantes como Manta y Puerto Viejo. La playa de San Vicente es conocida por su belleza natural y tranquilidad, ofreciendo a los visitantes un lugar para disfrutar del sol y las aguas del Pacífico. San Vicente ofrece un ambiente relajado y apacible, lo que lo convierte en un destino atractivo para aquellos que buscan escapar del bullicio de las ciudades más grandes.
San Vicente es un destino costero que combina la tranquilidad de sus playas con la autenticidad de la cultura local, ofreciendo una experiencia relajada y enriquecedora para quienes lo visitan. Jama es una pequeña ciudad costera ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador. Jama se encuentra en la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí, al norte de la ciudad de Manta. La ciudad cuenta con una playa tranquila que atrae a visitantes que buscan disfrutar del mar y la serenidad del entorno. Al igual que otras localidades costeras de Manabí, la pesca artesanal es una actividad importante en Jama, contribuyendo a la economía local. Jama es un destino costero pintoresco que ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar la autenticidad de la cultura local y disfrutar de la belleza natural de la costa ecuatoriana. Pedernales se encuentra en la costa norte de Ecuador, en la provincia de Manabí, cerca del límite con la provincia de Esmeraldas. La ciudad cuenta con una hermosa playa que atrae a turistas locales y visitantes que buscan disfrutar del sol y las aguas del Pacífico. La región alrededor de Pedernales es conocida por su enfoque en el turismo ecológico, ofreciendo oportunidades para explorar reservas naturales y áreas protegidas. Durante ciertas épocas del año, se pueden observar migraciones de ballenas jorobadas en las aguas cercanas a Pedernales. Pedernales ofrece a los turistas una combinación de belleza natural, cultura local y actividades marítimas, convirtiéndolo en un destino atractivo en la costa ecuatoriana. Los Frailes es una playa ubicada en el Parque Nacional Machalilla, cerca de la ciudad de Puerto López en la provincia de Manabí, Ecuador. Los Frailes se encuentran en la costa central de Ecuador, dentro del Parque Nacional Machalilla, una reserva natural que protege diversos ecosistemas marinos y terrestres. Los Frailes es conocida por ser una playa virgen y relativamente aislada, lo que la convierte en un destino tranquilo y poco concurrido. Las aguas de los Frailes son cristalinas y de tonalidades azules, lo que hace que sea un lugar ideal para nadar y practicar snorkel. El parque ofrece senderos que llevan a miradores con impresionantes vistas panorámicas del océano y los alrededores, brindando oportunidades para la observación de aves. La playa se encuentra dentro de un área de conservación ambiental, lo que contribuye a la preservación de la flora y fauna local. Los Frailes es un rincón paradisíaco que combina la belleza natural, la conservación ambiental y la tranquilidad, haciendo de esta playa un lugar especial para quienes buscan disfrutar de la costa ecuatoriana en su forma más natural. Bahía de Caráquez se encuentra en la costa ecuatoriana, a orillas del Océano Pacífico, y es parte de la provincia de Manabí. Conecta Bahía de Caráquez con la vecina San Vicente, y es uno de los puentes más largos de Ecuador. Ofrece vistas panorámicas de la bahía y sus alrededores. Bahía de Caráquez ha adoptado iniciativas de turismo sostenible, destacándose como una ciudad comprometida con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. La ciudad está rodeada de playas, como la Playa de la Concha y la Playa El Matal, que atraen a visitantes con sus arenas doradas y aguas cálidas. Alrededor de Bahía de Caráquez, hay playas que son ideales para la práctica del surf, atrayendo a entusiastas de los deportes acuáticos. Bahía de Caráquez combina su encanto histórico con un compromiso hacia la sostenibilidad y la belleza natural de la costa ecuatoriana. La Isla de la Plata es una isla ubicada en el Parque Nacional Machalilla, frente a las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí, Ecuador. La Isla de la Plata forma parte de una reserva marina, hogar de una rica diversidad de vida marina, incluyendo aves marinas, tortugas y cetáceos. La isla es famosa por ser un importante hábitat para aves marinas. Entre las especies que se encuentran aquí están los albatros, los piqueros de patas azules y las fragatas. Los visitantes pueden realizar caminatas por senderos que ofrecen vistas impresionantes del océano y oportunidades para observar aves en su hábitat natural. Durante ciertas épocas del año, especialmente de junio a septiembre, la Isla de la Plata se convierte en un lugar clave para la observación de aves, con la presencia de aves migratorias. Las aguas alrededor de la isla son ideales para el buceo y el snorkel, donde se pueden observar peces tropicales, corales y posiblemente mantarrayas. Durante la temporada de reproducción, la Isla de la Plata es visitada por tortugas marinas que llegan a desovar en sus playas. Los visitantes suelen acceder a la Isla de la Plata desde Puerto López a través de excursiones en barco que ofrecen experiencias únicas de ecoturismo. La Isla de la Plata es un tesoro natural que atrae a amantes de la naturaleza y observadores de aves, ofreciendo una experiencia única en la costa ecuatoriana. El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón es una reserva natural ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador. Isla Corazón se encuentra en la desembocadura del río Chone, cerca de la ciudad de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. La isla es conocida por su forma que se asemeja a un corazón, de ahí su nombre.
es un humedal rodeado de manglares, convirtiéndolo en un hábitat vital para diversas especies de aves y fauna marina. El refugio es hogar de una rica biodiversidad, destacando especies como garzas, fragatas, pelícanos, cangrejos, iguanas y más. Es un lugar crucial para la conservación de la vida silvestre en la región. Isla Corazón ha sido designada como refugio de vida silvestre para proteger y preservar su ecosistema único. Las autoridades locales implementan medidas para garantizar la sostenibilidad y conservación. Es un destino popular para los amantes de la observación de aves, ya que alberga una variedad de avifauna, incluyendo especies migratorias que encuentran refugio en sus manglares. La gestión del refugio se enfoca en un turismo sostenible, minimizando el impacto humano en el entorno mientras se permite a los visitantes apreciar y aprender sobre la riqueza natural del lugar. Visitar el refugio de vida silvestre Isla Corazón es sumergirse en la maravilla de los manglares y ser testigo de la vitalidad de la vida silvestre en este rincón costero de Ecuador. El clima de la provincia de Manabí, Ecuador, es influenciado principalmente por su ubicación costera. Manabí experimenta un clima tropical que se divide en dos estaciones principales, la estación seca y la estación húmeda. La estación seca generalmente abarca de junio a noviembre. Durante este periodo, se experimentan días soleados con temperaturas cálidas y precipitaciones reducidas. Es una temporada ideal para disfrutar de las playas y actividades al aire libre. La estación húmeda se extiende de diciembre a mayo, siendo enero y febrero los meses más lluviosos. Durante esta temporada, se esperan lluvias más intensas y frecuentes, especialmente en las zonas más cercanas a la cordillera de los Andes. Las temperaturas en Manabí suelen oscilar entre cálidas y muy cálidas durante todo el año. La temperatura promedio varía entre 23 grados y 30 grados, ofreciendo un clima agradable para visitantes y residentes. Manabí ofrece un clima tropical agradable con temperaturas cálidas durante gran parte del año, lo que lo convierte en un destino atractivo para disfrutar de sus playas, parques naturales y rica biodiversidad. Bienvenidos a este recorrido por la encantadora ciudad de Quito, la capital de Ecuador y una joya colonial enclavada en los Andes ecuatorianos. En este viaje, exploraremos la rica historia, la vibrante cultura, la deliciosa gastronomía y los impresionantes paisajes que hacen de Quito un destino único en el mundo. Prepárense para sumergirse en la magia de esta ciudad que combina la tradición con la modernidad en un escenario de belleza natural incomparable. Quito, una ciudad con una historia fascinante que se remonta a la época precolombina, cuando era un importante centro comercial y cultural de los pueblos indígenas de la región. Fundada por los incas en el siglo XII, la ciudad era conocida como Quito y servía como un punto clave en la red de caminos del imperio. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Quito experimentó una transformación radical. Fue conquistada por Sebastián de Benalcázar en 1534 y se convirtió en una ciudad colonial bajo el dominio español. Durante este periodo, se construyeron numerosas iglesias, conventos y palacios, muchos de los cuales todavía se conservan hoy en día y son parte del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el siglo XIX, Quito fue un centro importante durante la lucha por la independencia de Ecuador de España. La ciudad fue escenario de importantes batallas y eventos que llevaron a la emancipación del país en 1822. Desde entonces, Quito ha experimentado un rápido crecimiento y desarrollo, convirtiéndose en una metrópoli moderna y multicultural. A pesar de su expansión urbana, la ciudad ha conservado gran parte de su encanto colonial, con calles empedradas, plazas históricas y una arquitectura impresionante que refleja su rica herencia cultural. Hoy en día, Quito es una ciudad dinámica que combina la historia y la modernidad, atrayendo a visitantes de todo el mundo con su rica cultura, su impresionante arquitectura y su impresionante entorno natural en medio de los Andes ecuatorianos. Quito, la capital de Ecuador, es una ciudad rica en historia y cultura, y está llena de sitios emblemáticos que atraen a visitantes de todo el mundo. Uno de los lugares más destacados es el Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, los visitantes pueden explorar calles empedradas, iglesias coloniales y plazas pintorescas que datan de la época colonial española. La Basílica del Voto Nacional es otro ícono de la ciudad, con sus torres góticas y su impresionante arquitectura. Desde la cima de sus torres, se puede disfrutar de una vista panorámica de toda la ciudad. El Panecillo es una colina que domina el horizonte de Quito y es famosa por su estatua de la Virgen de Quito, que se alza majestuosamente sobre la ciudad. Desde aquí, se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de los tejados de la ciudad y de los volcanes que la rodean.
El teleférico de Quito es una atracción popular que lleva a los visitantes a la cima del volcán Pichincha, donde pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y del paisaje circundante. Otros sitios emblemáticos incluyen el Palacio de Carondelet, la Plaza de la Independencia y el Parque Metropolitano. Estos son solo algunos de los muchos lugares emblemáticos que hacen de Quito una ciudad única y fascinante para explorar. La gastronomía de Quito es una deliciosa fusión de sabores tradicionales ecuatorianos y influencias internacionales. La ciudad cuenta con una amplia variedad de platos que reflejan su rica historia y diversidad cultural. Uno de los platos más emblemáticos de Quito es la fritada, que consiste en cerdo frito acompañado de mote, plátano maduro y ensalada criolla. Este plato es una delicia que se encuentra en muchos restaurantes y puestos de comida callejera de la ciudad. Otro plato popular es la sopa de locro, una sopa espesa y reconfortante hecha a base de papas, queso y aguacate. Es perfecta para los días fríos de la ciudad y se puede encontrar en muchos restaurantes tradicionales de Quito. No se puede hablar de la gastronomía de Quito sin mencionar el cuy asado, un plato tradicional de la sierra ecuatoriana. El cuy se asa lentamente hasta que queda crujiente por fuera y tierno por dentro, y se sirve con papas y salsa de maní. Para los amantes del dulce, Quito ofrece una amplia variedad de postres deliciosos. Uno de los más populares es el helado de paila, un helado artesanal que se elabora en una paila de cobre sobre fuego abierto. Otros postres típicos incluyen las empanadas de viento, los espumillas y los dulces de higos. La gastronomía de Quito es una experiencia sensorial única que combina sabores auténticos con técnicas culinarias innovadoras. Explorar la cocina de Quito es una parte esencial de cualquier visita a esta vibrante ciudad. El desarrollo económico en Quito ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndola en una de las ciudades más importantes de Ecuador en términos de actividad económica y comercial. Quito es el principal centro económico y financiero de Ecuador, con una diversificada base industrial y una sólida infraestructura que respalda su crecimiento económico. La ciudad alberga una amplia gama de industrias, que van desde la manufactura y la construcción hasta los servicios financieros y tecnológicos. El sector turístico también juega un papel importante en el desarrollo económico de Quito. La ciudad atrae a millones de visitantes cada año, que vienen a explorar su rica historia, su arquitectura colonial y sus hermosos paisajes naturales. El turismo genera ingresos significativos para la ciudad, creando empleo y oportunidades de negocio en toda la cadena de valor turístico. El comercio también es una parte fundamental de la economía de Quito. La ciudad alberga una gran cantidad de mercados, centros comerciales y distritos comerciales que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios. Además, Quito es un importante centro de comercio internacional, con un aeropuerto internacional y conexiones comerciales con todo el mundo. El gobierno local ha implementado una serie de políticas y programas para fomentar el desarrollo económico sostenible en la ciudad. Esto incluye la promoción de la inversión extranjera, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la mejora de la infraestructura y los servicios públicos. El desarrollo económico en Quito se ha traducido en un mayor bienestar para sus habitantes y en una mayor prosperidad para la ciudad en su conjunto. Con una economía diversificada y en crecimiento, Quito continúa siendo un motor de desarrollo para Ecuador y la región. Quito, al igual que muchas otras ciudades, enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en su búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta Quito es el crecimiento urbano no planificado. El rápido crecimiento de la población y la expansión urbana han generado problemas como la congestión del tráfico, la escasez de vivienda asequible y la degradación del medio ambiente. A pesar de los avances económicos, Quito sigue enfrentando altos niveles de desigualdad social. Muchos barrios de la ciudad carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, lo que crea disparidades significativas en la calidad de vida de sus habitantes. Quito cuenta con un ecosistema de innovación tecnológica en crecimiento, que presenta oportunidades para el desarrollo de soluciones innovadoras a los desafíos urbanos. La tecnología puede utilizarse para mejorar la gestión de los servicios públicos, aumentar la eficiencia energética y promover la participación ciudadana. El turismo sostenible representa una oportunidad significativa para Quito, que cuenta con una rica historia, una cultura vibrante y una impresionante belleza natural. Promover un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente puede generar ingresos adicionales para la ciudad y crear empleo en el sector turístico. La inversión en infraestructura es fundamental para abordar los desafíos urbanos de Quito y aprovechar al máximo sus oportunidades de desarrollo.
la construcción de nuevas carreteras, sistemas de transporte público eficientes y espacios verdes urbanos puede mejorar la calidad de vida de los habitantes y estimular el crecimiento económico. Quito se enfrenta a una serie de desafíos complejos, pero también tiene una gran cantidad de oportunidades para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Con una planificación cuidadosa y un enfoque colaborativo, la ciudad puede superar sus desafíos y aprovechar al máximo su potencial de crecimiento. Bienvenidos a Guayaquil, la perla del Pacífico y la ciudad más grande de Ecuador. Conocida por su vibrante vida urbana, su historia fascinante y su rica cultura, Guayaquil es un destino imperdible en América del Sur. La historia de Guayaquil es un fascinante relato de perseverancia, transformación y resistencia. Fundada en 1538 por el conquistador español Francisco de Orellana, la ciudad ha sido testigo de un sinfín de acontecimientos que han moldeado su carácter único. Desde sus inicios como un pequeño puerto comercial en la región costera de Ecuador, Guayaquil ha crecido y se ha desarrollado para convertirse en el motor económico y cultural del país. A lo largo de los siglos, la ciudad ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo invasiones piratas, terremotos devastadores y conflictos políticos. Sin embargo, cada adversidad ha sido superada con determinación y resiliencia por parte de sus habitantes. Guayaquil ha sido escenario de importantes hitos históricos, como la Revolución de Octubre de 1820, que llevó a la independencia de la ciudad del dominio español, y la Revolución Liberal de 1895, que marcó el inicio de una nueva era de progreso y modernización. Hoy en día, Guayaquil es una ciudad pujante y cosmopolita, que celebra su rica herencia cultural y mira hacia el futuro con optimismo y confianza. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la comunidad para superar cualquier desafío que se presente. Los sitios emblemáticos de Guayaquil son un reflejo de su rica historia y vibrante cultura. Desde su imponente Malecón 2000 hasta el majestuoso Cerro Santa Ana, la ciudad está repleta de lugares icónicos que cautivan a visitantes de todo el mundo. El Malecón 2000, una joya arquitectónica que bordea el río Guayas, es un punto de encuentro para locales y turistas por igual. Con sus parques, plazas, restaurantes y atracciones culturales, ofrece una experiencia única donde se fusionan la modernidad y la tradición. El Cerro Santa Ana, con su escalinata de colores y sus casas antiguas restauradas, es un símbolo de la identidad guayaquileña y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el río. Otro lugar destacado es el Parque Histórico, un oasis verde en medio de la urbe, que recrea la historia y la vida cotidiana de Guayaquil en el siglo XIX. La Rotonda, un monumento conmemorativo en honor a los próceres de la independencia, y el barrio Las Peñas, con sus coloridas casas de estilo colonial, son otros sitios imperdibles que reflejan la esencia y el carácter de la ciudad. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos sitios emblemáticos que hacen de Guayaquil un destino único y fascinante para explorar. Cada uno cuenta una historia propia y contribuye a la riqueza cultural y turística de la ciudad. La gastronomía de Guayaquil es una fusión deliciosamente diversa de sabores tradicionales y exóticos que reflejan la riqueza cultural y culinaria de la región. Desde platos típicos de la costa ecuatoriana hasta influencias internacionales, la ciudad ofrece una experiencia gastronómica única y memorable. Entre los platos más emblemáticos se encuentran el ceviche, preparado con pescado fresco marinado en jugo de limón y servido con cebolla, tomate y cilantro, y las encebolladas, un delicioso caldo de pescado o mariscos con cebolla roja y condimentos. Otros platos populares incluyen el bollo de pescado, el encocado de camarones y el arroz con menestra y carne asada. Además de sus platos principales, Guayaquil es famoso por sus deliciosos postres, como los dulces de coco, las tortas de maíz y el manjar blanco. La ciudad también cuenta con una vibrante escena de restaurantes y cafeterías que ofrecen una amplia variedad de opciones gastronómicas, desde cocina local hasta cocina internacional. Ya sea disfrutando de un almuerzo en un mercado tradicional o cenando en un elegante restaurante junto al río, los visitantes de Guayaquil están seguros de deleitarse con los sabores y aromas únicos de la región. La cultura y el folclore de Guayaquil son vibrantes y coloridos, reflejando la diversidad étnica y la rica historia de la ciudad. La población guayaquileña es una mezcla dinámica de diferentes grupos étnicos, incluyendo mestizos, afrodescendientes e indígenas, cada uno con sus propias tradiciones y costumbres. La música y la danza desempeñan un papel importante en la vida cotidiana de la ciudad, con festivales y celebraciones que destacan la rica herencia cultural de la región. La música tradicional de Guayaquil incluye géneros como el pasillo, la marimba y el danzante, que se escuchan en todo el país durante festivales y celebraciones. Además de la música, el arte y la artesanía son parte integral de la cultura guayaquileña,
con talentosos artistas locales que crean obras inspiradas en la naturaleza y la vida cotidiana. La ciudad también es conocida por sus festivales de comida y bebida, que ofrecen una amplia variedad de platos típicos y especialidades regionales. En resumen, la cultura y el folclore de Guayaquil son una celebración de la diversidad y la creatividad de su gente, y ofrecen a los visitantes una experiencia inolvidable llena de color, música y sabor. El desarrollo económico de Guayaquil ha sido fundamental para su crecimiento y prosperidad a lo largo de los años. Como el principal puerto marítimo de Ecuador, Guayaquil ha sido un centro comercial clave desde su fundación en el siglo XVI. Su ubicación estratégica en la desembocadura del río Guayas lo convierte en un punto de conexión crucial para el comercio nacional e internacional, facilitando el intercambio de productos entre Ecuador y el resto del mundo. Además del comercio marítimo, Guayaquil también se ha convertido en un importante centro industrial, con sectores clave como la manufactura, la construcción y la producción de alimentos y bebidas. La ciudad alberga una gran cantidad de fábricas y plantas de producción que contribuyen significativamente a la economía local y nacional. Además, Guayaquil es un importante centro financiero y comercial, con una creciente industria de servicios que incluye banca, seguros, turismo y tecnología. El desarrollo económico de la ciudad ha sido impulsado por una combinación de inversión pública y privada, así como por políticas gubernamentales que fomentan la inversión extranjera y el desarrollo empresarial. A medida que Guayaquil continúa creciendo y diversificándose, se espera que su economía siga prosperando, proporcionando oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Guayaquil, al igual que muchas otras ciudades, enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en su camino hacia el desarrollo sostenible. Uno de los principales desafíos es el manejo adecuado del crecimiento urbano y la planificación territorial, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y desastres naturales. La ciudad también enfrenta desafíos en términos de movilidad urbana, con congestión vehicular y un sistema de transporte público que necesita mejoras para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. Otro desafío importante es la necesidad de promover la inclusión social y reducir las brechas de desigualdad, especialmente en áreas como la educación, la salud y el acceso a servicios básicos. Además, Guayaquil enfrenta desafíos ambientales, como la contaminación del aire y del agua, así como la gestión de residuos sólidos y la conservación de sus recursos naturales. A pesar de estos desafíos, Guayaquil también tiene muchas oportunidades para avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible. Por ejemplo, la ciudad cuenta con una ubicación estratégica que la convierte en un importante centro logístico y comercial para la región. Además, su creciente industria turística ofrece oportunidades para promover el desarrollo económico y cultural, así como para preservar y promover el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Guayaquil también tiene el potencial de convertirse en un centro de innovación y emprendimiento, aprovechando su creciente base de talento y su infraestructura moderna. Con una planificación urbana adecuada y una visión de desarrollo a largo plazo, la ciudad puede superar sus desafíos y aprovechar al máximo sus oportunidades para convertirse en un modelo de desarrollo sostenible en la región. Guayaquil es mucho más que una ciudad, es un destino lleno de historia, cultura y oportunidades. Ya sea que estés explorando sus sitios emblemáticos, disfrutando de su deliciosa gastronomía o sumergiéndote en su vibrante vida urbana, Guayaquil te espera con los brazos abiertos. Ven y descubre todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Bienvenidos a un nuevo viaje lleno de misterio y encanto. Hoy nos sumergiremos en los secretos mejor guardados de una joya escondida en Ecuador, la fascinante ciudad de Cuenca. Prepárense para descubrir sus callejones empedrados, su arquitectura colonial y los relatos que han tejido la historia de este lugar único en el mundo. ¿Listos para explorar los rincones más intrigantes de Cuenca? Entonces acompáñenme en este emocionante recorrido. La historia de Cuenca es un cautivador mosaico de culturas, épocas y acontecimientos que han dejado una profunda huella en su patrimonio. Fundada en 1557 por el explorador español Gil Ramírez Dávalos, esta ciudad ha sido testigo de la evolución de las civilizaciones precolombinas, la colonización española y la independencia. Su arquitectura colonial se erige como un legado vivo de esos tiempos pasados, con calles adoquinadas, iglesias majestuosas y casonas de estilo barroco. El Centro Histórico de Cuenca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un tesoro que alberga tesoros como la majestuosa Catedral de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de San Francisco.
Pero no solo son los edificios, sino las historias que residen en sus muros y plazas, transmitiendo la esencia de cada época y cultura que ha habitado estas tierras. Cada rincón guarda secretos que nos invitan a viajar en el tiempo y comprender la riqueza cultural de Cuenca. Desde las leyendas ancestrales de los pueblos originarios hasta los ecos de la independencia, la historia palpable de Cuenca nos lleva a través de los pasajes del pasado, recordándonos la importancia de conocer y preservar nuestro legado cultural. Sumergirse en la cultura de Cuenca es como abrir un libro de historias vivas que celebran la diversidad y la creatividad de su gente. Las tradiciones arraigadas en esta tierra ecuatoriana son un reflejo de su pasado, y cada rincón de la ciudad está impregnado de un espíritu cultural único. El arte es un pilar fundamental de la vida en Cuenca. Sus calles y plazas están adornadas con murales vibrantes y esculturas que cuentan relaciones de identidad y pertenencia. El Festival Internacional de Artes Vivas es un evento anual que atrae a artistas de todo el mundo, convirtiendo a la ciudad en un crisol de expresiones artísticas, desde la pintura hasta el teatro y la danza. Las tradiciones culinarias también despiertan los sentidos en Cuenca. Los mercados locales son verdaderos tesoros gastronómicos donde se fusionan los sabores auténticos de la región. El cuy asado y la mote pata son platos típicos que invitan a degustar la autenticidad de la cocina ecuatoriana. Las festividades también tienen un lugar especial en el corazón de los cuencanos. La Semana Santa se celebra con gran fervor y solemnidad, mientras que la Fiesta de la Independencia se llena de color, música y bailes en honor a la emancipación de Cuenca. Estas tradiciones no solo son eventos, sino formas de vida que conectan el pasado con el presente y fortalecen la identidad de la ciudad. Cuenca es un tesoro de atracciones y lugares de interés que cautivan a quienes la visitan. Sus calles empedradas y arquitectura colonial crean un ambiente encantador que transporta a los visitantes a otra época. La Catedral de la Inmaculada Concepción, conocida como la Catedral Nueva, es uno de los iconos más reconocibles de la ciudad. Su imponente estructura y su rica historia la convierten en un lugar de visita obligada. Muy cerca, se encuentra la Catedral Vieja, una joya arquitectónica que alberga un museo religioso. El Parque Calderón es el corazón de Cuenca, rodeado de edificios históricos y elegantes cafés. Es un lugar de encuentro para los locales y visitantes, donde se puede disfrutar de la atmósfera relajada de la ciudad mientras se admira la belleza de la arquitectura que lo rodea. El Museo Pumapungo es un tesoro cultural que alberga artefactos incas y exhibiciones sobre la historia precolombina de la región. Además, el Mirador Turi ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad y sus alrededores, brindando una perspectiva única de Cuenca desde las alturas. El Mercado de Artesanías de Cuenca es otro punto imperdible. Aquí se puede apreciar el talento de los artesanos locales, quienes crean piezas únicas de cerámica, textiles y más. Sumergirse en este ambiente es adentrarse en la esencia creativa de la ciudad. Cuenca también es hogar de la Ruta de las Flores, una serie de pequeñas localidades que ofrecen experiencias únicas en la naturaleza. En estos lugares, los visitantes pueden explorar jardines de orquídeas, senderos naturales y cascadas que resaltan la belleza del paisaje ecuatoriano. Estas atracciones y lugares de interés son solo un vistazo a la riqueza que Cuenca tiene para ofrecer. Cada rincón es una oportunidad para sumergirse en la historia, la cultura y la belleza natural de esta ciudad única. La vida cotidiana en Cuenca es un reflejo de su rica cultura y tradiciones arraigadas en el tiempo. Los habitantes de la ciudad son conocidos por su amabilidad y hospitalidad, lo que hace que los visitantes se sientan bienvenidos desde el momento en que llegan. Las calles de Cuenca están llenas de actividad, con mercados locales donde los lugareños compran ingredientes frescos para sus comidas diarias. Los mercados son un lugar perfecto para sumergirse en la vida cotidiana de la ciudad y disfrutar de la diversidad de productos frescos y artesanías locales. Una característica distintiva de Cuenca es su tradición de artesanía y textiles. Muchas familias locales se dedican a la creación de artículos tejidos a mano, como sombreros de paja toquilla y textiles coloridos. Estos productos artesanales son parte esencial de la identidad de la ciudad y una muestra del talento y la destreza de los artesanos locales. La gastronomía también desempeña un papel importante en la vida cotidiana de Cuenca. Los mercados y restaurantes locales ofrecen una variedad de platos tradicionales ecuatorianos, como la sopa de chochos,
el cuy asado y los tamales. Los sabores auténticos y frescos de la comida local son una experiencia sensorial que refleja la cultura y la historia de la región. Los parques y plazas de la ciudad son puntos de encuentro populares para los lugareños, donde pueden relajarse, socializar y disfrutar de actividades al aire libre. Es común ver a las familias reunidas en los parques, los niños jugando y la gente disfrutando del clima agradable de Cuenca. La vida cotidiana en Cuenca es una mezcla de tradición y modernidad, donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazan de manera armoniosa. Los habitantes de la ciudad llevan consigo el orgullo de su patrimonio cultural y, al mismo tiempo, abrazan las comodidades de la vida contemporánea. Esta combinación única es lo que hace que Cuenca sea una ciudad vibrante y fascinante para explorar. En conclusión, Cuenca es una joya en el corazón de Ecuador, llena de historia, cultura y belleza natural. Su arquitectura colonial, calles empedradas y vibrante vida cotidiana la convierten en un destino inolvidable para los viajeros que buscan una experiencia auténtica y enriquecedora. Desde su rica historia hasta su atmósfera acogedora, Cuenca ofrece un viaje lleno de descubrimientos y aventuras. Si estás buscando sumergirte en la historia y cultura de una ciudad que ha preservado sus tradiciones mientras abrazas la modernidad, Cuenca es el lugar perfecto para ti. Te invitamos a visitar sus calles empedradas, explorar sus monumentos históricos, conocer a su gente amable y disfrutar de la serenidad de sus paisajes naturales. Prepárate para enamorarte de Cuenca, una ciudad que captura los corazones de quienes la visitan con su encanto único y su riqueza cultural. Te garantiza que cada rincón de esta ciudad te sorprenderá y te dejará con recuerdos imborrables. Ven a descubrir todo lo que Cuenca tiene para ofrecer y sé testigo de su belleza excepcional. La provincia de Chimborazo, un paraíso andino donde la naturaleza despliega su grandeza y la historia se entrelaza con la majestuosidad de los paisajes. Desde el emblemático Chimborazo, punto más cercano al sol, hasta la serenidad de la laguna de Colta y la impresionante reserva de producción faunística, cada rincón revela su propia historia. Exploramos las antiguas maravillas del complejo arqueológico de la Valvanera y las curativas aguas de las termas de Cumuyacú. Nos sumergimos en el misterioso desierto de Palmira y descubrimos la asombrosa reserva ecológica El Ángel. Riobamba, con su rica historia, se convierte en un testigo viviente de tiempos pasados, mientras que la mística laguna de Ozogoche nos cautiva con sus leyendas. Atravesamos el espléndido paisaje del altar y nos relajamos en el pintoresco Parque Loro Homero. Chimborazo, una sinfonía de biodiversidad, cultura y panoramas deslumbrantes, espera ser explorada. Prepárate para sumergirte en la maravilla que es la provincia de Chimborazo. Pero antes de continuar, si te gustan nuestros vídeos, sería genial contar con tu apoyo, suscríbete al canal, dale like a este vídeo, y comparte para más exploraciones emocionantes. El Chimborazo, majestuosa montaña ubicada en la provincia de Chimborazo en Ecuador, es conocida no solo por su imponente altura sino también por ser el punto más cercano al sol en la Tierra. Esta característica única se debe a la ubicación ecuatorial de la montaña y su elevación sobre el nivel del mar. Con una altitud de 6.310 metros, 20.702 pies, sobre el nivel del mar, el Chimborazo supera a todos los demás picos en términos de distancia al centro de la Tierra. Aunque no es la montaña más alta del mundo, superando al Monte Everest en términos de distancia al núcleo terrestre, esta peculiaridad geográfica agrega un encanto especial a la majestuosidad de la montaña. Cada año, aventureros y amantes de la naturaleza llegan a la provincia de Chimborazo para conquistar la cumbre del Chimborazo, explorar sus glaciares y disfrutar de las vistas espectaculares que ofrece. Además de su importancia geográfica y natural, el Chimborazo también es un símbolo cultural y espiritual para las comunidades indígenas que lo consideran sagrado. Su imponencia y belleza lo convierten en un destino imperdible para aquellos que buscan experiencias únicas en el corazón de los Andes ecuatorianos. La Reserva de Producción Faunística Chimborazo, ubicada en la provincia de Chimborazo, Ecuador, es un tesoro de biodiversidad y un santuario para diversas especies de flora y fauna. Con una extensión de aproximadamente 47.040 hectáreas, esta reserva protegida abarca una variedad de ecosistemas, desde páramos hasta bosques de polilepis y bosques andinos. Dentro de la reserva, los visitantes pueden admirar la belleza natural de los páramos andinos, hogar de plantas adaptadas a las condiciones extremas de altitud. La diversidad de aves es impresionante, con especies como el cóndor andino, el caracara y la perdiz andina, entre otras. Además, la reserva alberga mamíferos como el lince de páramo, venados y zorros andinos.
La Reserva de Producción Faunística Chimborazo no solo ofrece una experiencia única de observación de la vida silvestre, sino que también promueve la conservación y preservación de estos ecosistemas únicos. Los visitantes pueden explorar senderos y rutas específicas diseñadas para minimizar el impacto ambiental mientras disfrutan de la rica biodiversidad que caracteriza a esta reserva en la región andina de Ecuador. El Parque Nacional Sangay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Este impresionante parque nacional abarca una extensa área de aproximadamente 5.177 kilómetros cuadrados, y su diversidad biológica y paisajística lo convierte en uno de los destinos más fascinantes del país. El parque lleva el nombre del volcán Sangay, un estratovolcán activo que domina la región. El área protegida incluye no solo el volcán Sangay, sino también otros dos volcanes principales, el Tungurahua y el Altar. La diversidad geográfica del parque se refleja en la presencia de montañas, páramos, bosques nublados y diversas formas de vida silvestre. Los visitantes del Parque Nacional Sangay pueden explorar una red de senderos que les permitirá sumergirse en la belleza natural del lugar. Además de los majestuosos paisajes volcánicos, el parque alberga una rica biodiversidad con especies emblemáticas como el cóndor andino, el oso de anteojos y el tapir de montaña. La conservación de este parque es fundamental para preservar la ecología única de los Andes ecuatorianos. La gestión sostenible y la conciencia ambiental son elementos clave para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la grandiosidad del Parque Nacional Sangay. La Laguna de Colta es otro tesoro natural que embellece la provincia de Chimborazo, Ecuador. Ubicada a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, esta laguna ofrece un escenario sereno y pintoresco rodeado por las majestuosas montañas de los Andes. Esta laguna, también conocida como Laguna de Apatú, tiene una importancia cultural y simbólica para la región. Es el lugar donde, según la leyenda, se ahogó Atahualpa, el último emperador inca. Como resultado, la Laguna de Colta es considerada un sitio histórico y espiritual. Además de su significado cultural, la laguna es un lugar impresionante para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Los visitantes pueden explorar sus alrededores, disfrutar de la vista panorámica de los Andes, y si lo desean, realizar paseos en bote para apreciar aún más la belleza tranquila de la laguna. La Laguna de Colta es un destino ideal para aquellos que buscan experimentar la rica herencia cultural de Ecuador y al mismo tiempo sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza andina. Las termas de Cumuyacu son un atractivo natural y turístico que se encuentra en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Este lugar es conocido por sus aguas termales provenientes de fuentes naturales, ofreciendo a los visitantes una experiencia relajante en medio de un entorno natural impresionante. Rodeadas por paisajes montañosos, las termas de Cumuyacu ofrecen un refugio tranquilo para aquellos que buscan disfrutar de las propiedades terapéuticas de las aguas termales. Se cree que estas aguas contienen minerales beneficiosos para la salud y que sumergirse en ellas puede tener efectos relajantes y revitalizantes. El entorno natural que rodea las termas agrega un componente escénico a la experiencia. La provincia de Chimborazo es conocida por sus impresionantes vistas de montañas y paisajes andinos, lo que convierte a las termas de Cumuyacu en un destino atractivo tanto para aquellos que buscan bienestar como para quienes desean disfrutar de la belleza natural de la región. Las termas de Cumuyacu ofrecen una combinación única de relajación y conexión con la naturaleza, convirtiéndolas en un destino turístico especial en la provincia de Chimborazo. El Altar es una imponente formación montañosa ubicada en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Este majestuoso conjunto de picos y glaciares forma parte del Parque Nacional Sangay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con una altitud de aproximadamente 5.319 metros sobre el nivel del mar, el Altar es conocido por su belleza escénica y su significado cultural en la región andina. La montaña recibe su nombre debido a su semejanza con un altar ceremonial, con picos que se asemejan a cúpulas y torres. El Altar es un destino atractivo tanto para excursionistas experimentados como para amantes de la naturaleza que buscan explorar los paisajes andinos. La zona ofrece rutas de senderismo que permiten admirar la flora y fauna únicas de la región, así como vistas impresionantes de glaciares y lagunas. Además de su importancia natural, el Altar tiene un trasfondo cultural significativo para las comunidades indígenas locales, que lo consideran un lugar sagrado. La montaña ha sido parte de mitos y leyendas que resaltan su importancia espiritual y su papel en la cosmología andina. El Altar no solo es un desafío para los aventureros que buscan conquistar sus cumbres, sino también un lugar de gran valor cultural y natural en la provincia de Chimborazo. Riobamba,
joya escondida de Chimborazo, fusiona la rica historia colonial con la vibrante vida contemporánea. Ubicada en el centro de Ecuador, esta ciudad te sumerge en un viaje encantador entre calles empedradas y plazas llenas de historia. Centro histórico, calles empedradas y casas coloniales dan vida al centro histórico, transportándote en el tiempo con su arquitectura que cuenta las historias del pasado. Catedral de Riobamba, esta majestuosa iglesia es un monumento arquitectónico que domina el paisaje urbano. Admira su diseño y aprende sobre su papel crucial en la historia de la ciudad. Parque Maldonado, rodeado de áreas verdes, es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del paisaje. Además, es escenario de eventos culturales que llenan de vida la ciudad. La Merced, una iglesia que se destaca por su espléndida fachada y su relevancia histórica, albergando tesoros artísticos y religiosos en su interior. Riobamba contemporánea, más allá de su legado colonial, Riobamba ofrece una experiencia moderna con restaurantes, cafeterías y eventos que reflejan la vitalidad de la ciudad. Riobamba no solo es un destino turístico, es un lugar de encuentro entre lo antiguo y lo nuevo, donde la historia se mezcla con la modernidad. Explora sus calles, sumérgete en su cultura y descubre por qué Riobamba es un tesoro único en el corazón de Chimborazo. La Laguna de Ozogoche, enclavada en la región de Chimborazo, es una maravilla natural que cautiva con su belleza y misticismo. Situada a una altitud impresionante, ofrece un escenario impactante donde la naturaleza se convierte en poesía visual. Altitud y paisaje, ubicada a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, la laguna se encuentra rodeada de picos montañosos y extensas praderas que cambian de color según las estaciones, creando un espectáculo visual único. Aves migratorias, la laguna es famosa por ser un punto de encuentro de aves migratorias. Cada año, miles de aves llegan a estas aguas, creando un evento natural impresionante que ha sido testigo de leyendas y mitos locales. Mirador estratégico, desde el mirador, se puede apreciar la inmensidad de la laguna y sus alrededores. Es un lugar perfecto para contemplar la belleza del entorno y dejarse envolver por la serenidad del paisaje. Tradiciones y leyendas, Ozogoche es más que un paisaje, es un lugar que ha alimentado las tradiciones y leyendas de la región. La mística que rodea la laguna se suma a su atractivo, convirtiéndola en un destino lleno de encanto. Visitar la laguna de Ozogoche es sumergirse en la naturaleza en su estado más puro. El desierto de Palmira, joya natural de la provincia de Chimborazo en Ecuador, emerge como un tesoro oculto entre las elevadas montañas de la región. A diferencia de los desiertos convencionales, esta maravilla geográfica combina la aridez de las dunas con la presencia imponente de los Andes. Paisaje singular, el desierto se presenta como un paisaje cautivador, donde dunas ondulantes se entremezclan con la rugosidad de la tierra. Esta armoniosa dualidad crea una experiencia visual única. Flora y fauna adaptadas, la flora autóctona, conformada por cactus y arbustos resilientes, se adapta ingeniosamente a la escasez de agua. Además, aves y pequeños mamíferos han desarrollado estrategias para prosperar en este entorno desafiante. Preservación del hábitat. Iniciativas de conservación buscan proteger la integridad del hábitat del desierto de Palmira, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por este ecosistema único. Turismo consciente. La apertura controlada al turismo busca equilibrar la exploración del desierto con la preservación ambiental. Visitantes pueden disfrutar de paseos escénicos y observación estelar, siguiendo principios de turismo responsable. Vive la experiencia única del desierto de Palmira en Chimborazo, donde la naturaleza revela su belleza en un encuentro armonioso entre la aridez y la majestuosidad de los Andes.